Hay una epidemia de desinformación también, eh, que principalmente a quien más afecta es a, la, a las poblaciones, ¿no? como mencionábamos anteriormente en el caso de los migrantes, ¿no? de la gente que busca asilo y que son asociados de manera permanente eh, a, 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 al concepto de criminalidad. ¿no?